Bueno, ya ustedes lo vieron a través de este promo y lo hemos venido anunciando. Y qué honor más grande poder presentar este segmento. O sea, un campesino, ¿cómo no va a poder estar cerca de iniciativas como las que les vamos a compartir a partir de hoy? Patio Verde. Patio Verde, ¿verdad? Empezamos en el patio. Sí, tenemos a dos comunicadores, pero que qué bonito que pudieron dedicarse a una profesión tan bella como es esta, ¿no? La relación, no sé si está bien dicho, la relación con las plantas y estudiar a las plantas también, que yo creo que esa es un poco la esencia del segmento. Está Rosén López, ya por ustedes conocéis ahí también Ramón Potosme, a quien les damos la más cordial bienvenida. Un placer. ¿Cuál es la idea? Tal vez hacer una introducción del segmento, ¿les parece? Sí. Bueno, el segmento va a ser dirigido para, bueno, para todo mundo en sus patios. La idea es que rescatemos esos espacios que ahora son usualmente más llenos de concreto y que comencemos a llenarlos de vida. Entonces, en este segmento nosotros vamos a contarles de nuestra experiencia en el vivero Nambume, qué podemos hacer. Y hoy vamos a hablar de 6 plantas básicas que tiene que tener toda casa en Nicaragua. Bueno, yo, Rosén, discúlpame, yo solo me fijo cuando me hablas de las 6 plantas, el limón yo creo que no falta en una casa. No debería. No debería, ¿verdad? Estoy exagerando tal vez, pero no debería faltar un palo de limón. Sí, bueno, y también pues aquí nos están viendo, además de las redes sociales, también en Facebook Live, que agradecemos la conexión que la gente tiene en las redes ahora a través de Voz TV. Agradecemos muchísimo a esta casa y a este canal, porque creemos que no hay o no debe haber un nicaragüense que no tenga una hierbabuena en su patio. Así que este segmento está pensado para hacerlo todos los viernes. Nos van a tener aquí en sus hogares, a través de sus teléfonos, sus tablets, quienes están en el trabajo ahorita en la computadora, pueden ver este segmento. Patio Verde, y por eso estamos iniciando hoy desde el patio de Voz TV, pero ustedes siéntanse en la comodidad que todas estas plantas pueden llegar y pueden estar en su patio. Agradecemos al Canal 14 porque también esto va de la mano. O sea, el orgullo nicaragüense no solo es hablar de cultura, no solo es hablar de temas culinarios, que sé que aquí los manejan muy bien, también vamos a meternos al tema verde y pues estamos muy agradecidos por ello y vamos a empezar hoy pues justo. Excelente, estamos en redes sociales, ya lo decías, me estoy viendo, si usted quiere enviarnos un comentario o un saludo para ustedes, pues lo puede hacer perfectamente a través, yo lo voy a compartir. Empecemos con el palo de limón entonces, pero además tenemos, a ver, hierbabuena, culantro, zacate limón, estos dos se me olvidan. La de aquí en medio es la ruda. Ajá. Tenemos un ciguapate que se le conoce también en alguna parte norte de nuestro país y aquí en el Pacífico como salvia medicinal, pero es un ciguapate, ya Ramón nos va a explicar mejor para qué la usamos. Un tradicional culantro, es decir, cualquiera quisiera ahorita un pico de gallo en la mañana. Exacto. ¿Quieres que te voy a contar un secreto? Yo me voy a veces al supermercado, me quiero comer un pico de gallo y no tengo que ir a comprar el culantro. Pues, y tenés razón, y es tan fácil, y es tan amigable, sí. Entonces, se reproduce tan fácil. Lo ocupemos y lo tengamos a mano. Pero muchas de las cosas que nos comemos también sirven para medicina. Vos te haces un té del tallo del culantro y es muy bueno para quemar grasa, para mejorar el sistema, digamos, digestivo. Entonces, muchas cosas, casi todas, son medicinales y también culinarias. Bueno, por favor. Hoy vamos a hablar, Ramón, de 6 plantas, pero eso es subjetivo. Nosotros decidimos estas 6 plantas de manera arbitraria, es lo que nosotros creemos, pero cada patio y cada lugar de Nicaragua tiene sus especificidades. Por ejemplo, ¿por qué escogimos el culantro? Ajá. Porque a mi juicio es una planta inmortal. ¿Puede alguien olvidarse del culantro y él va a estar ahí acompañándonos a nosotros? No sé si se han fijado, pero cualquier señora en cualquier casa me podría decir que ha visto nacer culantro hasta en las paredes, o sea, hasta en la piedra. Y esa virtud la tiene el culantro, por eso creemos que él debe estar siempre con nosotros. Y estas 6 plantas que escogimos, puse de manera intencional esta que tengo por acá. La mayoría de la gente en el Pacífico la conoce como salvia. Uh-huh. Pero a mí me gusta hablar de ella porque no es una salvia. La salvia officinalis se refiere a otra planta europea que no es nativa de nosotros y que se utiliza mucho en cocina y en medicina tradicional europea. En cambio, la salvia que se conoce en Nicaragua así, su nombre real es ciguapate y ha estado con nosotros probablemente los últimos 5.000 años en las cocinas, en esta misma tierra, aquí con nosotros. Entonces, por eso creo que tenemos que tenerla, quererla y apreciarla. Esta planta siempre tiene que estar con ustedes. ¿Cuáles son las propiedades medicinales? No sé si podemos hablar de ellas en particular, porque tal vez de las demás conozco un poquito, pero de esta. La salvia, de hecho, su mismo nombre nos puede dar información. Su nombre original es ciguapate, cigua, que es mujer en náhuatl,
y pate planta, es decir, planta para los problemas de la mujer. Así okay. se utilizaba en la época prehispánica y se utiliza para problemas hormonales, para problemas de menstruación y también se utiliza para cefaleas severas. Es decir, cuando hay un dolor de cabeza intenso, uno puede ocupar la ciguapate y es muy poderosa. Excelente. Me estabas diciendo también que para problemas del corazón... También ¿puedes? Se utiliza para los problemas del corazón, se utiliza para problemas circulatorios. La ciguapate es de amplio espectro, podemos encontrar información de ella, inclusive en el Códice Florentino, que fue el libro sobre medicina natural que se hizo en a la llegada de los españoles a México, por ejemplo. Y tenemos información de los últimos 300 años muy amplia sobre la ciguapate. Bueno, Rosen, cuando hablamos del zacate limón, eso ya más que... ahorita con el tema que nos ocupa, el coronavirus, todo el mundo buscando el zacate limón, buscando el limón, buscando la... ¿Cómo se llama? Ay, se me escapa ahorita el... Jengibre, el zacate jengibre. Limón, cúrcuma. Sí, mira, yo creo que también nosotros como nicaragüenses nos estamos volviendo un poco... conservadores, es decir, vos le ofreces a alguien ahorita un té de hierba y te queda viendo con miedo y te dice, ¿a qué sabe? Me da miedo. Pero si le das un empacado o algo que viene ya de otro país y ya viene en otra etiqueta, se lo toman, ¿no? Entonces, sí. Creo que estamos perdiendo esa costumbre. Si solo remontamos un poquito atrás, la abuela de nuestra abuela o todavía nuestro abuelo, con facilidad iban al patio y buscaban un zacate limón, una albahaca, ya te hacían un remedio y ahí dale este los chavalos para que el tema del catarro, ¿no? Pero el zacate limón también se puede consumir en fresco, como en Granada, que es muy popular el fresco de grama. También podríamos hacer un té de limón bebido con hielo para el mediodía, o sea, tomarlo como fresco y no solo pensar que las hierbas son amargas, son feas, son medicinales. También hay una corriente de la comunidad asiática que cocina bastante, pero con el tallo del zacate limón, con el cogollito, lo ocupan para algunas recetas y comidas más asiáticas. Entonces, pensar, digamos, en esta hierba como una alternativa. Ahora, muchos sabemos... que tal vez están alquilando una casa, que lo primero que dicen es no tengo patio. No necesitas una hectárea ni media manzana para sembrar. Cuando alguien quiere tener un patio verde, como se llama este segmento, en un balde, en una porra que se te fregó, sembras una hierbabuena. Vas a tirar los patios de Matagalpa, de Huaco, de los lugares de nuestro país y las viejitas ahí tienen, mira, en un baldecito su hierbabuena, en una panita su albahaca. Entonces no pongamos pretextos de que no tenemos tierra. Se puede sembrar esto en pequeño espacio y tenemos ahí nomás la medicina y la comida en el patio. Les voy a compartir algunos mensajes. A ver, me está diciendo aquí... Gabriel Fernández, saludos a los dos, dice un abrazo. Dice Lucía Silva, me encanta. Y bueno, dice también María Fernández, felicidades jóvenes, gracias por lo de jóvenes. Solo por eso, un día le invito a un café. A ver, dice María del Sol Flores, qué rico, dice el culantro. ¿A qué más? Bueno, ahí otros mensajes también de Nalia Escobar, dice, bella las plantas. Bueno, y así nos encontramos una cantidad de mensajes más. Gracias. Gracias y saludos. A ver, la del centro, por favor, se me escape. La ruda. Ruda, famosa. A ver. Mira, te voy a dar un pedacito de hoja para que vos la hablas. Para que la relación no, el nombre... No se te olvide el nombre. Sí, tenés razón. Me decía razón. Que huele. No sé. Fuerte. Solo huele rico. Es ruda, ¿no? O sea, de toda la hierba la más fuerte. Convence ese rico. La ruda usualmente cuando la cortamos desde nosotros en el vivero, procuramos pedirle permiso. La ruda es una planta muy sensible. De veras. Tiene un sistema circulatorio súper rápido. Entonces, si nosotros hacemos una cortadita a mediodía, por ejemplo, el daño es severo a tal grado que puede morirse. No hay creo. Un montón de información en torno a la ruda, de hecho hay mucha mitología al respecto y hay mucha información de lo que la gente lo ocupa. Entonces lo ocupan para limpiezas, para oxigenar el cerebro, pero también se utiliza en medicina desde mucho tiempo atrás, por ejemplo para problemas digestivos, se utiliza también como un contraveneno cuando hay mordeduras de serpiente. ¿Ah, sí? O sea, es una planta muy poderosa, lo único que se utiliza en dosis muy pequeñas. Pero nuestras abuelas lo ocupaban, por ejemplo, para hacer baños para los niños, para golpes de sol. Eso me acuerdo, entonces, eso lo recuerdo. Nosotros mezclamos la ruda, por ejemplo, con guaro o con alcohol. ¿Qué hace el alcohol? Es como el vehículo, hace que sea digerible la propiedad medicinal de la planta y nosotros la podamos adquirir. Por ejemplo, uno viene agitado, asoleado y viene con un dolor de cabeza fuerte, pues por un
un exceso de sol o un exceso de calor, si nosotros mezclamos ruda con alcohol, por ejemplo, es súper refrescante y en unos cuantos minutos uno se siente bien. Eso es lo que ocurre con los niños cuando tienen, por ejemplo, calor de vista. Entonces estamos hablando de otra forma de utilizar las plantas en relación también con nuestra cultura. Bueno, y vos decías, ahora hay tanta información, vos te vas a las redes sociales y fácilmente te vas a encontrar las propiedades de cada una de estas plantas. Que a veces también hay mucha falsedad y por eso es bueno escuchar a los expertos. Que me gusta eso. Bueno, es importante entonces saber escuchar o identificar claramente a quién realmente nos está proporcionando información de valor, ¿verdad? Sí, este segmento es vital para las personas porque a veces la gente en las redes hay mucha información falsa y no adecuada. Te dicen, un ejemplo, tómate un té de 4 limones partido, pero ¿cuánto de dosis? ¿Una taza, media taza? ¿Qué me bebo? ¿Le doy al niño o no le doy? O sea, todas esas cosas no te las va a dar específicamente una red social y menos cuando no son sitios autorizados. Entonces, lo mejor siempre creo yo consultar con un médico naturista o buscar las propiedades adecuadas, porque hay palabras o plantas que tienen un nombre común, pero si vos vas en internet nunca la hallas con ese nombre. Entonces, hay que ser un poquito más detallado siempre, y no creer todo. Siempre en el uso de las plantas tenemos que buscar a una persona que sepa. Inclusive no necesariamente tiene que ser un médico naturista, puede ser nuestra abuela, porque ella lo ha hecho por un asunto de práctica. Puede ser el señor que cura en la comunidad, puede ser el curandero, alguien que se ha dedicado a eso, que tiene una información, que ha acumulado información a lo largo de los años. Yo podría decirte, la ciguapate se utiliza para problemas menstruales, pero ¿cuánto ocupa la fulanita a esa edad? ¿Cuánto ocupa cuando está en su edad mayor? Es muy, muy específico. Entonces, no podemos nosotros, ni de este programa, ni de ninguno, estar dando recetas de manera así, sin control. Bueno, del limón podemos decir tantas cosas. Yo creo que es una de las plantas más bondadosas que podemos identificar, ¿verdad? Pero ¿qué? Una de las cosas que fácilmente es agradecida, como decimos en el campo. Ahí por ahí, vos estás más cerca, Fausto. Ah, okay. Este es un palito de limón criollo, que es el que le conocen la gente en nuestros patios, el limón de Castilla. Pues el que es redondito y no el Tahití sin semilla, pero cualquier limón que tengamos o cualquier cítrico, todos quisiéramos, a veces una naranja agria valía hasta 10 pesos en el mercado, pudiendo tenerla tu palito en el patio. El limón, todo el mundo quería el limón, no había limón, entonces tenemos que sembrarlo. Ahora, esto también funciona como un experimento para convivir mejor en familia. Vos le decís a tu hijo, a tu hija, mira, el domingo nos toca patio, vamos a sembrar un limón, y ese chavalo y esa chavala que está pequeña va a tener más interés y más disciplina de cuidado que vos como adulto, y después te va a estar diciendo al año, papá, ya el limón va grande, papá, comprarle abono al palo. 3 años después, papá, ya dio el limón. O sea, esa emoción que todos podemos disfrutar en nuestro patio es la propuesta que queremos darle. Porque el limón, ese es injerto. Es decir, en unos 3-4 años te está dando cosecha, pero si vos lo sembrás de semilla, desde el que saques semilla de un limoncito amarillo, en unos 8-10 años te puede dar. Y entonces la gente dice, ah, no, de aquí a 10 años me morí. No te moriste. Llegás a los 10 años y seguís comprando en los súper, pudiendo tener en tu patio el limón. Pero yo me quedo también con el tema que vos estás recomendando. Es una terapia familiar. Yo les pido, podemos hablar y estamos emocionados de platicar. Vamos a estar todos los viernes. Tenemos un reto en el canal y es hacer un pequeño huerto aquí, ¿no? De pronto. Próximamente aquí van a tener su patio verde de verdad, con su huerto, tomatito y todo. Exacto, pueden encontrarse sus chiltomas, sus tomates, su ayotito, qué sé yo. Gracias nuevamente. ¿Cómo los encontramos en redes, por favor? Solo para. Nos pueden buscar como Vivero Nambume, que Nambume es corazón en Chorotega, NAMB grande UME, o si no con los links aquí a través de Voz TV, si no ahí lo hipervinculamos. Vivero Nambume Green, en Instagram y en Facebook. Y todos los fines de semana por ahí publicamos por dónde andamos y ahí nos pueden seguir. Y el otro viernes nos volvemos a ver. Muchas gracias nuevamente. Esto es una pequeña muestra, 6 plantas nos trajeron esta oportunidad, pero como decía Ramón, esta es la propuesta nuestra. Puede ser que para otras personas las plantas no necesariamente sean estas que ustedes ya nos las trajeron tengan y pueden empezar con otra. Exacto. Muchas gracias nuevamente. Gracias al canal. Saludos. Ya venimos, hacemos una pausa.